perdido la. Buenos días. Se abre la sesión de este pleno extraordinario. Señor secretario, sí, comenzamos. Buenos días. El primer punto de orden del día es dar cuenta de la del decreto de la presidencia de 23 de diciembre por el que se convoca esta sesión extraordinaria. ¿Enterados? Fue un acuerdo de la Junta de Portavoces que obtuvimos ya pues, a principios de diciembre y en el que ordenamos los distintos plenos que teníamos y, por supuesto, los portavoces están al tanto del mismo. Señor secretario, puede continuar. Sí, el segundo punto del orden del día es, ya que los asuntos a fecha de edición del orden del día no estaban dictaminados, es ratificar su inclusión en el orden del día. Para la inclusión en el orden del día, don José Francisco Bautista. A favor. Ciudadanos. A favor. Grupo Socialista. A favor. Grupo Popular. A favor. Queda incluido por unanimidad, señor secretario. El tercer punto es la propuesta de la determinación de la dotación presupuestaria y beneficiarios. Perdón, el segundo punto es la propuesta de aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2020. Existe un dictamen aprobado por mayoría con el voto favorable del Grupo Popular y la abstención del resto de los grupos en comisión informativa celebrada el día 27 de diciembre, pero antes de la celebración del Pleno se ha introducido una enmienda a la totalidad por parte del Grupo Socialista y unas enmiendas parciales por parte del Grupo de Ciudadanos. Pues muchas gracias, señor secretario. Para el debate del presupuesto vamos a hacer dos turnos que pueden ser más generosos de lo habitual en los tiempos. Yo recomendaría que, aun siendo generosos, pues fuéramos concisos, aunque haya alguna cosa más que decir, obviamente. Y iríamos de menos a más, como solemos hacer siempre, si los señores portavoces presentes lo tienen a bien y los grupos políticos lo tienen a bien. Tendría la palabra, en primer lugar, don José Francisco Bautista, con su primera intervención. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Sí, asistimos hoy a un nuevo presupuesto. Daría igual asistir al de hace veintitantos años. Sigue siendo el mismo o muy parecido. Un presupuesto que es, pues como suele decirse, copia y pega y que no aporta ninguna novedad o nada nuevo a esta provincia. Y así nos va. Y así nos va. Creo que lo más interesante de este presupuesto es la base 43 de la ejecución del presupuesto, en la cual hay una subida del 30% de aportación por diputado a los grupos políticos. Pero es tan copia y pega que se olvida de la nueva situación de la diputación en esta legislatura y no tiene en cuenta para nada pues esta nueva situación, con la situación especial, si quieren llamarla así, del diputado que les habla. Muy mal debe andar la financiación de los grupos políticos o de los partidos políticos para intentar colar de rondón esta subida de casi el 30% sin que, por lo menos yo, me hubiera enterado ni hubiera tenido conocimiento de la misma. Pero en este presupuesto, como en los veintitantos anteriores, se olvidan de lo principal, que son los pueblos, que es el bienestar de nuestros vecinos. Se olvidan porque le dedican partidas mínimas, partidas irrisorias, en las partidas que deberían contribuir a mejorar, a desarrollar estos nuestros pueblos, este futuro de nuestros pueblos, este bienestar de nuestros vecinos. En este presupuesto no han contado, o por lo menos no han contado con quien les habla, absolutamente para nada. Y les he venido preguntando a lo largo de comisiones y de plenos, precisamente para no tener que decir esto hoy, cómo estaba la situación de los presupuestos, cómo estaba la situación de la elaboración del presupuesto, cómo estaban las distintas partidas que conforman el presupuesto,
cómo estaban o qué novedades habría, si es que había alguna. Desgraciadamente, no respondieron. La única respuesta, todavía en el último pleno, fue que se estaba elaborando el presupuesto. Algo que, por obvio, pues ya conocíamos y algo que, por obvio, pues casi sobraba el decirlo. Pero del resto, ni una palabra. Están cerrados en su urna de cristal, imagino que ahí le van bien, pero se olvidan de la situación en la que han llevado a esta provincia y nos han llevado a ser los últimos en casi todo. Me da la impresión de que no van a aceptar ninguna de las propuestas, ninguna de las modificaciones que hoy se puedan hacer en este pleno. Me da esa impresión. Me da la impresión también de que es un presupuesto que ustedes tienen ya cerrado, que no van a admitir ninguna de las propuestas que se les haga. Y allá ustedes, como lo decía antes, miren el resultado de esas no modificaciones, de esas no propuestas, en la situación en la que nos encuentran y nos encontramos los pueblos, nuestros vecinos y quienes en ellos vivieron. Indudablemente, como en todos presupuestos, hay partidas obligatorias, hay partidas necesarias, hay inclusive alguna que hasta está bien, o muchas. Tampoco vamos a quitarle el mérito en lo que se tenga. Pero hay otras muchas que serían mejorables, indudablemente. Prueba de que son copia y pega de anteriores, sigue apareciendo una partida, por ejemplo, para depuración de aguas, Acuanorte. La mayoría de los que están aquí ya no se acuerdan de lo que es eso. Fue un proyecto de depuración de aguas en Arribes, en el 2013, creo recordar, aproximadamente, en el cual, sin tener nada que ver en el asunto, Diputación se comprometió a aportar 20.000 euros. Ese proyecto, y lo he preguntado en el pleno pasado cómo estaba, a raíz del otro proyecto que hay de 26 millones de euros para depuración de aguas también en los pueblos de la provincia, la respuesta fue que ya no estaba en marcha. Bueno, pues sigue apareciendo la partida presupuestaria, 20.000 euros. 20.000 euros desde el 2013. Bueno, imagino que se la habrá colado. Pero sigue apareciendo también ZASNET. ZASNET es la reserva de la biosfera, 20.000 euros también. Y aquí, en este pleno, a pesar de las veces que he pedido que se nos explicara la situación y la gestión de ZASNET, y tengo que decir, con la excepción de la última vez con don Antonio explicándonos e interesándose por el tema, no hemos sabido nunca nada de ZASNET. Aportamos y aportamos y aportamos a cambio de nada. Es más, llegan rumores de que incluso han pedido un crédito para poder seguir funcionando la ECT. Llama la atención, pues, partidas que deberían ser una de las bases de estos presupuestos, como sería el medio rural, partidas para infraestructuras agrarias, en la cual nos la liquidan con 135.000 euros. O sea, la situación de los caminos vecinales de cualquier pueblo, con concentración o sin concentración, pues son lamentables. Y son lamentables porque el presupuesto de los municipios no alcanza. Pérdida de población, pérdida de ingresos, muchos más gastos, etcétera, etcétera, con lo cual, pues no alcanzan para algo que es la razón de ser de la Diputación, las infraestructuras, los municipios, las infraestructuras agrarias. ¿Qué menos, don Julián, que destinarle 500, 600.000 euros en un primer programa para poder empezar a mejorar esa situación? De redes de agua, que en numerosas ocasiones se ha pedido, y especialmente desde el Grupo Socialista,
se ha pedido una partida para ello. Es que no se contempla ni abrir la partida. Hoy día las redes de la mayoría de nuestros municipios están obsoletas, siguen teniendo tuberías de amianto, siguen siendo peligrosas para el consumo de agua, el consumo humano, pero no podemos abrir la espita, no podemos abrir la partida porque eso supone mucho dinero. Para eso es el dinero y para eso son los presupuestos, para dar soluciones a los problemas de los vecinos. De la depuración de agua, ya he hablado antes, en la cual el nuevo proyecto de depuración provincial, veremos a ver si cuaja o no cuaja, esperemos que en esta ocasión no sea repetir y repetir y repetir esa posible aportación para no llegar a nada y que en esta ocasión tengamos más suerte y se dignen ejecutar dicho programa, dicho proyecto. Me llama la atención también en la conservación ordinaria de carreteras que dediquemos una partida de 42.000 euros. Yo creo que 42.000 euros para conservación ordinaria nos va a dar para comprar arena y poco más. Seguramente no alcance ni para eso. Yo creo que se merecen nuestras carreteras, la situación en la que están, se merecen indudablemente una aportación bastante más superior, aparte de las empresas de mantenimiento y demás, en lo que son las brigadas de diputación, porque al final van a llevar las palas o van a llevar los picos para dejarlos allí a ver si empiezan a funcionar solos porque no tienen presupuesto. Creo que también merecería una partida bastante más superior. Igual que aquí, que es otro tema que hemos tratado en numerosas ocasiones, como es la igualdad, promover la igualdad en los talleres de mujeres, a los cuales se le dedica una cantidad mínima, doña Eva, de 30.000 euros. ¿Qué menos que hacer unos talleres en condiciones promoviendo la igualdad y promoviendo aquello que a todos se nos llena la boca con ello y que no lo hacemos? ¿Qué menos que dedicarle pues 100, 120.000 euros para que a toda provincia pueda llegar esos talleres? Llama la atención en un presupuesto también, que como digo es copia, pues los convenios o alguno de los convenios con Cáritas. Cáritas Béjar, 10.000 euros, Cáritas Ciudad Rodrigo, 21.000 euros. No sé qué hacen más en Cáritas Ciudad Rodrigo que en Cáritas Béjar. ¿Es el mismo convenio o es un convenio similar? Imagino. Si no fuera así, me corrige y no hay nada que objetar. Pero la diferencia es llamativa en este caso. Cáritas Béjar, 10.000 euros, Cáritas Ciudad Rodrigo, 21.000. Por no incidir en los programas de juventud, si es que existen. Porque tenemos un convenio con la USAL, con el voluntariado de la USAL, por 20.000 euros. Otro convenio con la Fundación Tormes, por 24.000 euros. Y luego, para asociaciones juveniles de toda provincia, 20.000 euros. Toda provincia, las asociaciones juveniles, la verdad es que hay pocas y que están muy mermadas, pero no. Yo creo que precisamente nuestros jóvenes debemos dedicarle algo más de tiempo, debemos dedicarle algo más de presupuesto y debemos dedicarle algo más de sensibilidad. Los mayores es que ni existen en el presupuesto. Hay numerosas asociaciones de mayores a las que no se le contempla absolutamente ninguna partida. Si es verdad que se contempla una partida de 23.000 euros para la Federación de Mayores, pero no todas las asociaciones están en la Federación de Mayores. Con lo cual, pues también yo creo que nuestros mayores, aparte de los diversos programas que puedan tener, merecen una atención más específica y un presupuesto un poco mayor. ¿Y qué decir de las ayudas culturales a los ayuntamientos? Llevan siendo la misma cantidad durante años y años, pero ya están obsoletas.
O sea, las actividades, la flauta, el tamboril, siendo muy respetables, hay que darle una vuelta. Hay que dotar a esas actividades, a los municipios, con un presupuesto bastante, bastante mayor, y hacer que la vida cultural, de alguna manera, vuelva a los pueblos. En cualquier caso, hay que darle una vuelta a toda la actividad cultural y a toda la lo que se hace con los pueblos. Es cierto que hay otros programas, Noche de Verano, Navidad, etcétera, etcétera, pero es verdad que aquello que llega a los pueblos… Y que don José Francisco, efectos informativos, lleva 13 minutos hablando. Puede ir ya recapitulando y si lo desea. Voy al 50%, presidente, gracias, de todas maneras. Pues ya le digo yo a usted que 50% más de tiempo no le voy a dar. Vale, puede continuar. Gracias, presidente. Bien, en cualquier caso, yo entiendo que no me pueda dejar acabar porque lo que estoy diciendo, pues a lo mejor es lo que solucionaría los problemas o algunos de los problemas de esta provincia. En cuanto a turismo, tenemos aportación a los ayuntamientos, 45.000 euros, pero en cambio tenemos aportación al Palacio de Congresos, 150.000 euros. Nos contarán ustedes qué nos aporta el Palacio de Congresos a los municipios, incluso a los municipios más alejados. El plan estratégico, futuro plan estratégico, que en principio está dotado de forma, pues bueno, entendemos que generosa, pero publicidad, otros gastos, información, formación, estudios, 630.000 euros, inversiones. Las inversiones no existen, habrá que hacerlas o habrá que preverlas de cara a futuro. Como no figura en ese presupuesto, pues ni una partida para continuar con la reapertura y rehabilitación de la vía férrea, la Fuente de San Esteban, Fregeneda, como no figura ni una partida para reinvertir esos ingresos generados por Vegaterrón anuales, don Manuel, anuales, 150.000 euros, que alguno más anuales, que es lo único o de los únicos que producen ingresos a esta diputación. Los demás gastamos, es verdad, pero ingresos producen alguna. Y lo que se ha pedido en sucesivas comisiones es que se reinvierta al menos esos ingresos. Dedicamos 120.000 euros al medio ambiente, con lo que ello conlleva de cambio climático, de sensibilización, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí queda dicho por la premura de tiempo. Nuevas tecnologías, los 6 millones prometidos y reprometidos siguen estando en el aire. Y el plan de empleo de la mujer rural, cuya moción dejamos sobre la mesa en el pleno pasado, pues no hay ninguna partida abierta en ese aspecto. Bien, es verdad que puede incluirse quizás en alguna otra. Se echa en falta otras muchas partidas, y ya acabo, presidente. Cooperativismo, pues otras asociaciones, la gestión de los fondos europeos, la vertebración del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Este presupuesto no nos lleva a ningún sitio, nos lleva a ser uno más de los veintitantos que lleva. Ni nos lleva al desarrollo, ni nos lleva a generar empleo, ni nos lleva a generar mejor bienestar o más bienestar en nuestros pueblos. Y lo que hay que buscar para nuestros pueblos es buscar un futuro y buscar soluciones de progreso. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Por el grupo de Ciudadanos tiene la palabra su portavoz, don Manuel Hernández, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Señor Bautista, también produce gastos. Esto, seguimos con el presupuesto. Bueno, se necesitan unos presupuestos que creen empleo y fijen población.
Los presupuestos de cualquier institución deben reflejar en sus cifras la hoja de ruta y las actuaciones que se quieren llevar a cabo. Es el momento de sumar y de lanzar un mensaje claro a la provincia acerca de las políticas que se quieren poner en marcha. La falta de acción constata la intención de seguir en la parálisis de una Diputación que seguirá enfrentándose a grandes desafíos y retos en los próximos años para que ésta sea útil. Los pueblos de Salamanca ven como cada año se quedan en el olvido sin que nadie dé una voz de alarma. En este presupuesto nos encontramos con más de lo mismo con respecto a otros años. Los programas son los mismos, los proyectos son los mismos. Lo único que varían son las cantidades. Tenemos que trabajar conjuntamente para que esta provincia, que se muere, genere riqueza y oportunidades con políticas eficaces entre las distintas administraciones, porque de otra manera ni con desfibriladores conseguiremos reanimarla. Es cierto que se han aumentado partidas para que llegue más dinero directamente a nuestros municipios, pero seguimos teniendo una diferencia en esa igualdad de condiciones para todos ellos. Durante la anterior legislatura hemos realizado muchas propuestas que considerábamos necesarias para mejorar social, cultural y económicamente nuestro municipio. Si así lo vamos a seguir haciendo. Nos llama la atención cómo se han incorporado, aumentado partidas en publicidad, atenciones protocolarias, reuniones y conferencias. No se han modificado partidas, que entendemos no todos los años son iguales y que siguen siendo las mismas a las de 2019. Pero la más rara que nos ha parecido es la compra de un solar en la calle Jardines número 16 por un importe de 212.000 euros. No sé para qué queremos otra propiedad y, además, en Salamanca. Hay partidas que han bajado, como en agricultura y ganadería, con casi 400.000 euros, tal vez porque no se haya renovado con la universidad los convenios de colaboración, pero que nosotros entendemos que es un sector prioritario, conjuntamente con turismo, para el desarrollo económico de nuestra provincia. Por eso planteamos una enmienda en agricultura y ganadería. En empleo no hay nada novedoso, a excepción del convenio con la universidad para contratar por parte de los ayuntamientos licenciados o diplomados. Seguimos pensando que las competencias impropias lastran el que tengan más recursos en nuestros municipios, entre otras las residencias. Ya se dio un gran paso con la escuela infantil, pero debemos ir pensando lo mismo, pues son casi 15 millones de euros el coste anual. Y turismo, donde tenemos que poner recursos, aumenta la partida en 50.000 euros. Creemos que es muy pobre para las necesidades que tenemos. Camino de Hierro, hay que ponerlo a funcionar ya, pues es un recurso que puede revitalizar la comarca, con un plan estratégico de turismo que se acaba y hay que ir pensando en uno nuevo. A continuación, paso a enumerar las alegaciones que hemos presentado al presupuesto. En primer lugar, adquisición de desfibriladores para la provincia y formación específica con una cantidad de 100.000 euros. En segundo lugar, adquisición y colocación de cargadores eléctricos, también con una cantidad de 100.000 euros. Bueno, en este apartado pues entendemos que es importante y sobre todo importante en las zonas turísticas para poderlos poner. Incremento de la partida destinada a turismo, 500.000 euros. En este sentido, todos los grupos coincidimos en que el turismo en la provincia es clave para crear empleo y asentar población. Contamos con una provincia con un gran potencial turístico, pero que se está desaprovechando. Nuestro grupo en esta enmienda presenta una cantidad de 300.000 euros para rematar posiblemente todas las obras del Camino de Hierro y, por otro lado, pues los 200.000 euros para que se puedan generar sinergias respecto a la zona en concreto de que tiene el Camino de Hierro. Un plan de redes, como bien antes se ha dicho parte de Bautista, llevamos solicitándolo durante constantemente en todos los presupuestos y, bueno, pues con 1 millón de euros consideramos que si aquí la Junta tuviera también una participación, bueno, sería importante para nuestros municipios. Desarrollo de la finca de Castro Enríquez con 150.000 euros. Entendemos que la finca hay que adaptarla a los nuevos tiempos, a las necesidades reales y, sobre todo, a la actuación de las demandas y exigencias de los ganaderos y agricultores. Desde la Diputación es crucial poner en funcionamiento de manera efectiva los recursos que tiene esta institución. Se necesita seguir trabajando en la innovación y la modernización del sector agrícola y ganadero. Y para ello debemos seguir ofreciendo respuestas a las nuevas demandas que tienen. Por tanto,
¿Qué tienen? Por tanto, se debe realizar un convenio con la universidad para proyectos de investigación, modernización e innovación de todo el sector agrícola y ganadero, aprovechando los recursos que tenemos en la finca. Renovación de la iluminación interior y exterior de los edificios de esta institución, con una cantidad de 100.000 euros. Bueno, sabemos que había un proyecto para ese cambio de iluminación y, bueno, pues entendemos que es importante para ese ahorro y esa eficiencia energética. Adaptación de parques infantiles para acceso a discapacitados, con una cantidad de 100.000 euros. Bueno, entendemos que en nuestra provincia hay muchos parques que no tienen esa accesibilidad y, bueno, sería importante para aquellas personas con discapacidad que pudieran tener acceso a ellos, y ya no solo acceso a ellos, sino tener juegos para poder estar en estos parques. Y luego, como última propuesta, la inclusión en el IDES como material específico, la piedra de Villamayor. Sabemos que la piedra de Villamayor es un bien que debemos guardar como parte de nuestra historia, y, bueno, pues entendemos que podría ser una materia más a impartir dentro del IDES. Todo esto hace un montante de 2.050.000 euros. Para que pudiera haber esa modificación, entendemos que se puede utilizar la parte que no se utiliza en el capítulo 1 de personal. Y estas son las mociones que presenta el Grupo Ciudadanos a este presupuesto 2020. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, Fernando Rubio. Gracias, señor presidente. No voy a entrar en detalles del presupuesto, ni muchísimo menos en detalles cuestiones técnicas que han de dirimirse en comisión, pero sí he de decir que son lamentablemente unos presupuestos que no aportan absolutamente nada, que son un corta y pega de años anteriores, que, y esto lamento decirlo, que no son de fiar en absoluto, que se basan en una triste inercia, la de hacer lo mismo año tras año, este año con un pequeño incremento que es debido exclusivamente al aumento por ingresos externos. Lo digo además con la autoridad, como saben perfectamente, de haber intentado mejorar los presupuestos, de haber dado un voto de confianza desde nuestro grupo al Grupo Popular y al equipo de gobierno de la Diputación, y lo hemos hecho además con mucho orgullo. Hemos propuesto que simplemente en políticas que son absolutamente necesarias y que están absolutamente ausentes del presupuesto, que se implementen políticas activas para la lucha contra la despoblación. Sabemos o se nos ha dicho que se ha sopesado, pero no se nos ha hecho caso. Una vez más se ha rechazado la moción, llamémoslo así. Lo hemos hecho con el convencimiento de que somos muy necesarios, todos en esta casa, pero somos muy necesarios para que la provincia pueda luchar, pueda confrontar el terrible problema de la despoblación. Y me voy a permitir leerles unas líneas muy breves que ya leí en el discurso de investidura, que lejos de ser, como bien saben ustedes, lejos de ser un momento para la placidez, es el momento esencial de la declaración política y de la intención de gestión. Así lo fue para nosotros y así lo hicimos ver. Entre 2008 y 2018, la provincia perdió 22.000 habitantes, cerca del 7% de la población provincial total. Cada día tres jóvenes abandonaban la provincia. En ese momento, ha pasado medio año. Hace tiempo ya que el número de muertes dobla al de nacimientos, una brecha que, por cierto, está en preocupante aumento. Es decir, Salamanca se desangra, nuestra pirámide poblacional se invierte y no hay una sola política activa contra la despoblación, ni una. Pero fíjense, estos datos han empeorado desde entonces, en medio año. Lo que antes era un 7% de la población total de pérdida entre 2008 y 2018, si contamos de 2009 a 2019, que ya podemos contarlo, es casi el 8%. Es una debacle, es una catástrofe que no afrontamos de ninguna manera desde esta casa. Son presupuestos inertes, carentes de fiabilidad,
porque son de nuevo una máquina de generar remanentes, es decir, de generar falta absoluta de gestión. Se permiten el lujo, permítame decirlo así, de desaprovechar a casi la mitad de la corporación provincial, de desperdiciar las propuestas absolutamente constructivas que mes tras mes, semana tras semana, les estamos haciendo. Hay muy pocas que hayan quedado encima de la mesa o que hayan sido recibidas con un cierto espíritu de acogida. No sabemos si porque se nos podría achacar el apuntarnos un tanto, pero desde luego no es nuestra intención. Nosotros lo que queremos es que las cosas funcionen, que las cosas cambien. Los problemas viejos, anquilosados, estructurales, no pueden de ninguna manera combatirse con políticas absolutamente viejas y gastadas. Tenemos que pensar en planteamientos y soluciones nuevas. Les hemos ofrecido una magnífica solución que es, repito, dedicar. Además, habría sido no con un compromiso, no escrito en el presupuesto, sino simplemente con un compromiso real en este momento. Dedicar una cantidad similar, como mínimo, por supuesto, el problema lo merece, una cantidad similar a la que se dedica a planes provinciales o al PAM, al Plan de Apoyo Municipal, a políticas activas contra la despoblación, a políticas que hablen de la calidad de vida de la gente de la provincia. Parece que todo ha de ser, pues, lo que varias veces hemos sacado también en comisión como tema esencial. Parece que todo ha de ser pavimentar, que todo ha de ser con planes provinciales, cambiar las redes de nuestros municipios, algo de lo que estamos absolutamente necesitados. Pero no se dan cuenta de que el tener que emplear los planes provinciales para asuntos tan fundamentales como estos colapsa nuestra capacidad de inversión, sobre todo la de los pequeños municipios. Por eso es absolutamente necesario, repetimos, implementar políticas activas, reales, contra la despoblación. Hay muchas, pero nadie habla de la calidad de vida de los vecinos, de espacios de cohesión social, que se ha demostrado que son absolutamente esenciales para el asentamiento, el mantenimiento y la llegada de nuevos pobladores a nuestros municipios. Por poner un ejemplo, en vivienda solamente hemos oído hablar cuando el otro día vino a bombo y platillo el consejero de Fomento a anunciar su plan, pero no hay una apuesta decidida que la apoye en absoluto, de ninguna manera. No existe una sola política activa, como sí sucede en muchas otras diputaciones españolas, ni una sola política activa, repetimos, contra la despoblación, y además han desperdiciado nuestra lealtad y han desperdiciado nuestra propuesta. Carencias. Mil y una, todas. Redes. Las redes de abastecimiento, de saneamiento, requieren, sin duda, una línea específica. Se empeñan en decirnos que eso ha de hacerse por los ayuntamientos responsables, aquí tiramos de paternalismo, en planes provinciales. Repetimos, colapsa toda posibilidad de inversión de los pequeños municipios. No existen políticas de igualdad reales, no hay una decisión evidente, un compromiso real de apoyar políticas de igualdad, más que de forma simbólica. No hay un apoyo al asociacionismo de mayores, de mujeres, de jóvenes en la provincia. No se apoya de una forma real, clara y nueva a la cultura. Seguimos con los planes culturales como siempre. No hay una política real, clara, más allá de salir del paso de bienestar social. Lo dije en el primer pleno de la legislatura. No hay una política real de bienestar social. Hay ciertos apaños de bienestar social. Vamos a procurar limpieza, algún acompañamiento, por supuesto, a nuestros mayores, pero, por ejemplo, y esto llegará en forma de moción muy pronto, no damos de comer a nuestros mayores, fundamentalmente a los que están solos en la provincia. Esto sucede en algunos pueblos a través de asociaciones y por la decisión decidida, repito, por el compromiso absoluto de determinados municipios asociados. Todo esto hemos de promoverlo desde esta casa. La banda ancha, la depuración, remanentes. Permítannos que no nos fiemos de los remanentes. Le voy a decir algunas de las mociones, no sé si se pueden permitir este lujo, algunas de las mociones a las que directamente nos han dicho no, sin ni siquiera la intención de estudiarlas. La creación del mapa del agua en la provincia para prevenir situaciones de sequía. Esta clama al cielo y la saco siempre que puedo. Incluso cuando el presupuesto no es el de la casa, y además cuando supone una pequeñísima partida, ustedes dicen no. Estoy hablando de la condena de las comarcas de la Sierra de Francia y de Ledesma
por su negativa a ampliar de IES, a IES desde IESO, es decir, a enseñanza postobligatoria, sus institutos. Han dicho no a la moción para el desarrollo de un plan de accesibilidad de espacios públicos en edificios municipales. Han dicho no a la moción solicitando la ampliación del plan de empleo juvenil a todas las áreas de la Universidad de Salamanca. No, por ejemplo, y estoy dejando muchas, a la moción del Grupo Socialista sobre la convocatoria de ayudas a jóvenes para gastos de notaría, registro de la propiedad, para ayudarles en la adquisición de su primera vivienda en el medio rural. En este caso, además, con cierta chanza y con, creo, alguna dosis de ridiculización que creo no merecemos. Han dicho no a una moción para una solución contra la sequía en la Sierra de Francia, por el abastecimiento del consumo humano. Han dicho no a una moción para mejorar las condiciones generales del abastecimiento de agua en la provincia, para apoyar a los ayuntamientos en la creación, recuperación, optimización de espacios verdes y arbolado en la provincia. De hecho, estos presupuestos no hablan de nada que tenga que ver con una estrategia verde como les propusimos el otro día. No se habla de medio ambiente, no se habla de paisaje, no se habla de algunas de las dosis de responsabilidad que requieren los tiempos en lo relativo al medio ambiente, al cuidado de la naturaleza y, sobre todo, en definitiva, a la salud desde la opción decidida por el medio ambiente. Miren, aparte de desperdiciar muchas de las, casi todas, las mociones y las propuestas que les hacemos, repito, con un espíritu absolutamente constructivo, les digo, el presupuesto 2019 es inicialmente de 107 millones de euros. Las modificaciones de créditos, sobre todo por incorporación de remanente, son de 64 millones de euros aproximadamente. La previsión definitiva es de 171 millones de euros, el presupuesto definitivo. Las obligaciones reconocidas, es decir, la aprobación real de gastos, es de 98 millones de euros. Quedan en el aire casi 73 millones y medio de euros, que sí, que utilizará, no sabemos cuándo, ni dónde, ni por qué, ni por quién, ni cómo. El gasto ejecutado es del 57%. Queda un 43%. Siento decirlo con toda sinceridad, esta institución simplemente no gestiona. No sabemos si porque no sabes, porque vive en la inercia o por qué. Pero estos presupuestos no apoyan en absoluto a la calidad de vida en la provincia ni aportan absolutamente nada. Por lo que, además de demostrar que son incapaces de recibir propuestas esenciales proclamadas con toda nuestra lealtad, son absolutamente incapaces de tenerlas en cuenta. Por todo ello, vamos a votar en contra y, de hecho, hemos presentado, por la premura, no lo hemos podido hacer de otra manera, ya que no hemos tenido ni una semana para estudiarlos. No ha habido manera, con las fiestas navideñas, con el final que tenemos que hacer de año en nuestros ayuntamientos, que lleva no poco tiempo, hemos sido absolutamente capaces lo hemos sido a fuerza de noche y de hacer lo que hemos podido, pero creemos que tener la última comisión, la comisión previa al pleno de presupuestos, justamente el día anterior, el día hábil anterior, nos parece un poquito, en fin, no es precisamente algo que nos facilite las cosas. En todo caso, no nos parecen presupuestos de fiar. Creemos que han cometido el grave error de desestimar nuestra propuesta. Podíamos haber ido juntos, todos, toda la corporación, al menos con el Grupo Socialista, proclamando que estamos todos juntos en la lucha contra la despoblación de una manera decidida, pero les da miedo, no sabemos si miedo. Ahora, remanente hay mucho. ¿Cuánto será a principios de año? ¿70 millones? No sabemos cuánto. Desde luego, si no se vincula, creo que nadie lo sabe ya a estas alturas, si no logramos vincular ese presupuesto a la lucha contra la despoblación, estamos perdidos. Presupuestos no de fiar, tristes, inertes, problemas viejos con soluciones viejas. Gracias. Muchas gracias. Para terminar esta primera ronda, el diputado de Economía y Hacienda, Antonio Luis Sánchez, por el Grupo Popular, tiene la palabra. Gracias, presidente. Vamos a tratar de defender el presupuesto, sobre todo ante las críticas vertidas desde la bancada de enfrente. Críticas que vienen a ser similares a años anteriores, nada nuevo aportan. Y, en primer lugar, si me permiten, voy a defender el presupuesto y luego ya pasaremos a contestar a todos los portavoces que han intervenido en este pleno.
Y podemos decir que hoy traemos unos presupuestos que son buenos para la provincia, frente a lo que se ha dicho. Unos presupuestos que se incrementan en 5,4 millones de euros. Dice usted, permítame que en este caso le conteste, que se incrementan por los ingresos, por un incremento de los ingresos. Hombre, lógicamente todo presupuesto se debe incrementar por los ingresos, porque los gastos se deben ajustar a los ingresos. Si no, pues pueden ocurrir cosas como ocurrieron en esta Diputación hace ya muchos años y aquello termina mal, aquello termina no en deuda cero, sino termina en una deuda importantísima, que es una carga para la institución y para los ciudadanos de la provincia. El presupuesto total de la Diputación se incrementa hasta los 112,6 millones de euros, el incremento es de más del 5%, y cuando cabe recordar pues, que no hace mucho, pues, por motivo de la crisis, pues, bajábamos incluso de la cifra de los 100 millones. Ya la hemos recuperado y con creces. Por lo tanto, estamos ante un presupuesto pues, claramente expansivo, que trata pues, de dar respuesta a las necesidades que tienen los ciudadanos y que tienen los municipios. Un presupuesto pues, que busca la mejora de los servicios públicos en el medio rural, a la vez que también las infraestructuras provinciales. Un presupuesto que trata de buscar nuevas oportunidades de empleo en la provincia. Un presupuesto también preocupado por el bienestar social y especialmente por las personas, por aquellos ciudadanos más vulnerables de la provincia. Todo esto gracias a la gestión económica que se ha llevado en los últimos años. Recordarles, deuda cero y una importante capacidad de ahorro de la Diputación, que nos permite, por una parte, tener nuevos recursos para afrontar inversiones en nuestros municipios y en las infraestructuras provinciales, y por otra parte, liberar recursos en este presupuesto para acciones importantes, como he comentado, empleo, desarrollo provincial y bienestar social. De esta forma, podemos ver cómo la mayor parte de la subida de los 5 millones de este presupuesto va directamente a los municipios. Eso es innegable, principalmente a través del plan de apoyo municipal y de los incrementos en planes provinciales. Podemos ver también cómo la inversión directa de la Diputación en este presupuesto se incrementa en más del 8%, muy por encima del 5% de media del resto del presupuesto. A lo cual habrá que añadir luego posteriormente las inversiones a las que podamos hacer frente con la incorporación de remanentes. Se incrementan notablemente también los dos principales programas de apoyo, como he dicho, los planes provinciales, que se incrementan en 630.000 euros. Hay que recordar que los planes provinciales son bienales, por tanto, se incrementará el próximo bienio. Los planes provinciales se incrementarán en más de 1,2 millones de euros para los municipios. Y, fundamentalmente, el plan de apoyo municipal. El plan de apoyo municipal tiene dos líneas. Una, la creación de empleo, y otra, la de el apoyo a los ayuntamientos pues, para todos aquellos servicios y suministros necesarios para hacer frente a inversiones municipales. Este plan, cabe recordar que hace unos años no existía, hace pocos años. Estamos hablando de 7, 8 años que tiene de existencia este plan y que comenzaba con una partida, para entonces era importante porque era una novedad, pero que tenía aproximadamente 4 millones. Ahora prácticamente iguala a los planes provinciales con 10,2 millones de euros. Y este plan sí que es demandado por nuestros ayuntamientos, por nuestros alcaldes y concejales, puesto que les dota de máxima flexibilidad a la hora de hacer frente a las contrataciones que necesitan para mantener los servicios públicos en nuestros municipios y las infraestructuras. Son unos presupuestos, como he dicho antes, volcados también en la generación de oportunidades y en la creación de empleo. Ahí están más de 14 millones de euros para el fomento del empleo. Tanto el plan de apoyo municipal como algo en lo que es pionera esta Diputación, con recursos propios, porque podemos poner otros ejemplos, a lo mejor, de otras diputaciones que están manejando fondos social europeo. Podemos poner, por ejemplo, Granada,
con el doble de presupuesto que la Diputación de Salamanca, maneja un programa de Fondo Social Europeo de 1,8 millones de euros. Nosotros estamos directamente en apoyo al empleo y autoempleo en más de 2,4 millones de euros en este presupuesto, más lo que venga a través de la próxima convocatoria que se saque a lo largo de este año. El incremento es del 23%. Pero también son unos presupuestos sociales. El área de bienestar social se lleva el 27% del presupuesto. Se mantiene el acuerdo marco con la Junta de Castilla y León, con pequeños incrementos, pero se incrementa fuertemente en más de un 10% la acción social de esta Diputación. Y en la acción social están todos los convenios, más de 65 convenios con organizaciones del tercer sector, con asociaciones. He oído que no se apoyaba a las asociaciones desde Bienestar Social. El incremento se destina 2,6 millones de euros a las asociaciones al tercer sector. Y también pues destacan por importancia pues las políticas preventivas en materia de violencia de género, conductas de odio, adicciones y envejecimiento activo. Es pionera la Diputación en poner en marcha un programa contra las conductas de odio, pionera en Castilla y León. Esta es la realidad de los presupuestos, que permiten llevar a los municipios cada euro que ahorra esta Diputación. Y ahora, si me permiten, pues iré contestando pues a las intervenciones de los distintos grupos. Quiero empezar, si me permiten, por Ciudadanos, puesto que pues don Francisco no le parezca mal, pero realmente las dos intervenciones es como si el Grupo Socialista tuviera dos portavoces, por motivos en los que yo no voy a entrar. Son motivos internos en los que yo, no, la verdad, que respeto profundamente, pero yo creo que podemos contestar conjuntamente a ambos grupos. Empezamos, si les parece, por Ciudadanos, que, bueno, pues agradezco su esfuerzo en traer, pues como han traído una serie de propuestas, una serie de, a través de, creo que, de enmiendas al presupuesto. Y, si les parece, pues podemos aceptarles de antemano, para incluir en este presupuesto, podemos aceptarles dos de ellas. En concreto, el tema de los puntos de recarga de vehículos eléctricos. No sé si luego tendrá que intervenir probablemente el señor interventor por lo que pueda afectar al presupuesto. Los puntos de recarga de vehículos eléctricos con una dotación inicial de 100.000 euros, habrá que estudiarlo luego posteriormente a ver pues, si es suficiente, si no, o si es necesario ampliarlo. Y también desde el tema de la iluminación interior y exterior, si bien pues, por parte de la Diputación ya se está llevando a cabo un plan de ahorro energético en las instalaciones de la Diputación, pero bueno, todo ello puede ir abundando en esta medida pues que es necesaria. Sí que le tomo también de la mano, pues tomamos compromiso pues en aspectos concretos, bueno, pues Camino de Hierro han mencionado, Camino de Hierro habrá que hacer un estudio, habrá que hacer un proyecto de las necesidades que puedan ser, de las necesidades que de lo que falte para poderlo poner en marcha en las mejores condiciones. Y de ese estudio pues sacaremos las necesidades presupuestarias correspondientes. Respecto de planes, pues ya lo hemos dicho muchas veces, cuando debatamos los planes provinciales, pues le extiendo la mano para hacer algo conjuntamente. Castro Enríquez, han hablado de I+D+I, agrario, convenio con la universidad, eso también la Diputación ya está participando con la universidad en el I+D+I agrario a través del instituto que tiene la universidad pues, para el desarrollo agrario en la provincia y bueno, pues estamos dispuestos a ello. Los parques adaptados, pues eso habrá que desarrollarlo y bueno, pues no nos parece mal. Y el tema también de la piedra de Villamayor, de los talleres de piedra de Villamayor, pues dentro del Instituto de las Identidades. Tampoco nos parece mal. Yo les ofrezco esto. Tienen ustedes la palabra y luego, pues si se acepta, pues el señor interventor. Y pasando ya pues a la
bancada del Grupo Socialista y a don Francisco Bautista. Don José Francisco, habla usted de 20 años que se repiten los mismos presupuestos. Precisamente son los que lleva usted, si no me confundo, en esta institución. Más o menos, con alguna ausencia, pero bueno, usted ya estaba por entonces. Sí, por favor, ruego que no haya conversaciones cruzadas. Don Antonio Luis Sánchez está en el uso de la palabra. Y yo creo que desde entonces pues viene repitiendo las mismas cosas, viene hablando pues de una, viene pintando una provincia en negro, en gris. Habla usted de la última provincia en el ranking. No sé de dónde se habrá sacado usted el ranking. Debe estar haciendo un ranking de todas las provincias españolas para ver quién va mejor, quién va peor. Usted solo sabe los criterios, los ítems por los que se valora el desarrollo de cada una de ellas. Y un montón de inexactitudes, de demagogia, al fin y al cabo. Habla de la base 43. La base 43 la afecta a usted, porque usted, pues por gracia o desgracia, no es grupo político. Y no es grupo político no porque lo quiera este equipo de gobierno, sino porque realmente se da una circunstancia que está regulada en la ley. Antiguamente existían los grupos mixtos. Ahora mismo la ley no lo contempla y, bueno, pues por tanto, eso es así. Y el incremento, por cierto, no es del 30%, es del 18% y se trata de devolver la asignación de los grupos a lo que estaba hace 20 años, precisamente. Hace 20 años. Ha dicho muchas cosas, pero bueno, tampoco voy a entrar al detalle de todo ello, pero mire usted, hay contradicciones claras. Usted habla de que no se invierte en educación ambiental y pone como ejemplo la Fundación Tormes, que nos echa en cara el convenio con la Fundación Tormes, por la que precisamente pasan todos los niños de la provincia de Salamanca, todos los niños de todos los colegios de la provincia de Salamanca, precisamente para eso, para educación ambiental. Eso es un ejemplo. No voy a entrar en más. Y pasando pues al Grupo Socialista, pues mire, lamento su posición, lamento también la demagogia y cierto ventajismo del que hacen gala. Sí que es verdad que les tiendo la mano, les tendemos desde este grupo la mano para que nos presenten un plan, pero claro, un plan desarrollado, algo material, no algo etéreo. Aquí no podemos decir, bueno, pues se ponga para una cantidad similar a los planes provinciales para desarrollo provincial. Bueno, sí, vale. ¿Y qué es para el fenómeno de la despoblación? ¿Y qué medidas? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Que realmente lo que va en este presupuesto no pretende evitar la despoblación? ¿No pretende luchar contra la despoblación? ¿No pretende apoyar a los municipios? ¿No pretende el desarrollo provincial? ¿No pretende el desarrollo provincial las inversiones en planes provinciales, por ejemplo? ¿La inversión en apoyo municipal? ¿La inversión importantísima en empleo? ¿No va en contra de la despoblación? ¿El internet, la conectividad, que no está en el presupuesto, pero que está incorporado, que se incorpora en el año en curso, esa partida? Todo eso va precisamente buscando el desarrollo, buscando luchar contra la despoblación. Usted parece que como si Salamanca fuera, habla de, no sé qué, ha utilizado la expresión de Salamanca, bueno, pues que es el estandarte, parece ser, de la despoblación en toda España. Es el principal, es la única provincia que realmente pierde población, es la única provincia que sufre este problema. Pues, hombre, a lo mejor la próxima estrategia, que, por cierto, la sacaron antes de las elecciones generales, antes de las primeras elecciones generales, a lo mejor ya hay que concretar medidas. Y a partir de ahí, pues, Diputación participará en esa estrategia nacional de lucha contra la despoblación en lo que le toca a esta Diputación. Pero primero hay que sacarlo. Y eso lo tiene que hacer el Gobierno de España, por supuesto. Pero que a lo mejor le digo, pues, que no es necesario esta estrategia para la despoblación y habrá que hacer una estrategia solo para la provincia de Salamanca. A lo mejor hay que hacer reeditar el Plan del Oeste, pero solo para Salamanca.
Pero bueno, si se reedita el plan del oeste, sí que le pido, por favor, que esta vez se cumpla. Que no dejemos por ahí la autovía de Betigudino sin hacer, por ejemplo. Habla de la máquina de generar remanentes. Hombre, pues si por remanentes se refiere al ahorro, pues bienvenido sea. Porque ese ahorro se reinvierte. Todo ese ahorro va al final a los municipios. Nos permite afrontar inversiones en años siguientes. Esa es la ventaja, lo he dicho antes. Cada euro de ahorro de esta diputación va a ir destinado a los municipios. Sí que hablan de que la diputación no gestiona. Mire usted, podemos comparar, si le parece, con otras diputaciones. Para hablar de esto, deberíamos hablar también de las demás diputaciones, de otras diputaciones de… Y le voy a mencionar, por ejemplo, pues tres ejemplos, le voy a poner, de diputaciones gobernadas por el Partido Socialista, todas ellas, para que luego no me diga que es que la falta de gestión es algo propio del Partido Popular. Pues vamos a utilizar ejemplos de diputaciones gobernadas por el Partido Socialista. Y habrá que utilizar datos homogéneos, porque usted se ha permitido hacerle al señor interventor, el señor interventor ya prácticamente no va a tener que hacer la liquidación de este presupuesto, ya se la ha hecho usted. Veremos a ver si a final del ejercicio se cumple o no. Pero bueno, ya le ha hecho un trabajo al señor interventor. Seguro que el señor interventor se lo va a agradecer. Y si vamos a la liquidación del 2018, para comparar cifras homogéneas, como le he dicho, pues la Diputación de Salamanca tenía un gasto comprometido del 77,42%. Para mí la ejecución es el compromiso. Pero si quiere obligaciones reconocidas, 65,22%. Datos oficiales, liquidación, última liquidación. El dato de intervención, ¿eh? Mire usted, Soria, por poner un ejemplo, Soria estaba gobernada por el Partido Socialista. No me vaya a decir que ahora la gobierna el PP, claro, estamos hablando de la liquidación del 2018. En los cuatro años pasados estuvo gobernada por el PSOE. Soria, el grado de ejecución es del 59,60%, no llega ni al 60%. Estamos hablando de que el grupo socialista, de que el gobierno socialista de la Diputación de Soria no ha gestionado. Dígalo. Cáceres, un poco mayor que Salamanca en cuanto a presupuesto, en torno al 70%, 72,22%. Pero si vamos a una diputación, a Ciudad Real, que además es que Ciudad Real es prácticamente como Salamanca, tenía el mismo presupuesto en el año 2018 que la Diputación de Salamanca, con incorporaciones de remanentes y demás, con modificaciones presupuestarias, tenía en torno a los 140 millones de euros, 144 millones de euros, igual que Salamanca, el 70%. Pero si nos vamos a la ejecución, por ejemplo, de inversiones, pues en Cáceres están en el 48,22%, no llegan al 50%, en Ciudad Real están en el 48%. Y si utilizamos el remanente, pues mire usted, la Diputación de Ciudad Real, simplemente ya acabamos, la Diputación de Ciudad Real coincide el remanente líquido de tesorería con el mismo remanente que tiene la Diputación de Salamanca, casualidad, 72 millones de euros. La misma. Sí, le ruego vaya concluyendo. ¿Algún problema habrá? Nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y comenzamos con la segunda parte de la intervención. Rogaría más brevedad, concreción y dar un poquito de aliento al Pleno como sugerencia. En todo caso, las intervenciones rogaría que fueran… No, en ningún caso más de 8 o 10 minutos, porque creo sinceramente que no tiene sentido. Don José Francisco Bautista tiene la palabra. Gracias, presidente. Intentaré no llegar a los 8 ni a los 10 minutos. De todas maneras, el presupuesto tampoco lo merece, seguramente, y la elaboración del mismo.
Pero, don Antonio Luis, mire, su presupuesto o sus carencias económicas o de presupuestarias son tan malas como su mala educación en este caso. Es decir, ni el Grupo Socialista ni yo ahora mismo somos lo mismo. Podemos coincidir en muchas cosas. Indudablemente que coincidimos, seguramente con muchas más que con usted o con el Grupo de Ciudadanos. Pero no somos lo mismo. Ni nos hemos puesto de acuerdo para ser dos portavoces. Sus carencias, si las quiere ocultar, ocúltelas con otro argumento, pero no las oculte con ese argumento, porque no es cierto. Si no me atiende, pues luego a lo mejor tampoco me responda, tampoco pasa nada, ¿no? Porque no me responda. Pero bueno, yo repito, sus carencias económicas, en este caso, son tan amplias como su mala educación. Bien, dicho eso, nos pinta usted un presupuesto de rosa, en una provincia de rosa. Aquí todos somos felices, todos estamos muy bien y no hay ninguna dificultad ni ninguna carencia. Pues no, hay muchas dificultades y hay muchas carencias, tanto si le gusta o si les gusta como si no le gusta. Y para ranking, los que usted hace. Pero siempre busca las mismas, el ranking de la primera, segunda, tercera. Pues ya le digo yo, Salamanca, la última de su ranking, del mío también. Y cogemos y vamos, o analizamos, si quiere, pueblo por pueblo, que es como se debería analizar, pueblo por pueblo. Y claro, que digo que llevan 20 y tantos años haciendo el mismo presupuesto, copiándolo. Yo llevo aquí 12 y unos meses. Luego nos dirá los que lleva usted, de una manera y de otra, a ver quién ha estado más tiempo. 12 y unos meses llevo yo en mis dos etapas. Luego nos cuenta los que lleva usted. Y no sube el 18% la aportación a los grupos, eso es camuflarlo. De 280 euros a 360 euros no es el 18%. Si usted lo mira como la aportación a los grupos, pues claro que puede subir el 18%. Y si lo mira como una aportación o con respecto al presupuesto de la Diputación, pues será el 0,01. Muy mal tiene que andar el Partido Popular de financiación legal, para intentar colar esta base de Rondón, independientemente de lo que antes se cobrara o se pagara por diputado a los grupos políticos. Mal tiene que andar el Partido Popular de financiación. Y mire, menciona usted el plan del oeste. Es que es el plato de gusto. ¿Por qué no menciona las cúpulas del Duero? El plan del oeste, al fin y al cabo, fue una idea, no se gastaron nada. Ahora diga, ¿cuánto se gastaron en las cúpulas del oeste, en las cúpulas del Duero? Para nada. ¿Cuántas charlas, cuántas conferencias, cuántos proyectos, cuántos programas, cuántos folletos hicieron? Dígalo. Si tiene unos datos, tendrá los otros. Dígalo. Y hable de las cúpulas del Duero, del dinero tirado, del dinero restado a los vecinos de los pueblos de la comunidad. Y, hombre, si usted está en contra de que los habitantes de la comarca de Vitigudino tengamos un medio razonable, rápido, seguro para acercarnos a las distintas provincias o a los distintos trabajos que podamos hacer y que nos vendría muy bien una autovía, pues dígalo, pero vaya a decírselo allí, a la gente allí, o dígaselo a los compañeros que están aquí y que son de la zona. Dígaselo, dígaselo que no merecemos una autovía y que encima se ríe usted o ironiza de esa autovía. Bastante mal tiene usted, bastante mal tiene usted, bastante mal. Y ya centrándonos en lo que debemos, pues mire, sus políticas y sus presupuestos son los mismos y creo que antes le he demostrado pues todas esas carencias que tienen. No sé si repetirlas o no, porque no sé si merece la pena, pero de seguir aportando los 20.000 euros para Acuanorte. Pero bueno, pues si hace 5 años que he olvidado en el proyecto. O de seguir aportando a Zasne. ¿Pero para qué? Si nunca saben nada de Zasne. Se olvidan realmente de lo importante,
Se olvidan de las infraestructuras agrarias, que no le dedican nada. Se olvidan de la mujer, que no le dedican nada. Se olvidan del medio ambiente, con todo lo que diga, 120.000 euros. Oiga. Se olvidan de los bosques, se olvidan del Duero, se olvidan de la provincia. Salgan de su urna, se lo vuelvo a decir, salgan de su urna. Y, por cierto, mencionen, porque es la gran ausente siempre en todos los debates, a la Junta y a la estupenda gestión de la Junta de Castilla y León, la aportación tan importante que hace a esta provincia. Importantísimo, importantísimo. Y ahora, si quiere, me lee todos los convenios en los que participa la Junta. Léamelos. ¿Cuánto es? 11, 12 millones lo que aporta la Junta. Si es que es ridículo. No me extraña que diputaciones como Cáceres, como Ciudad Real, que usted ha mencionado, y como otras muchas, no superen el presupuesto. Si es que la gestión de la Junta deja mucho que desear y, en cualquier caso, deja tanto de desear como la suya aquí. Es que es increíble. Pero usted viene aquí y parece que… No, es que manejamos 112 millones. Pues claro que manejamos 112 millones. Ridículo. Porque no gestionan ni la mitad de ellos. No gestionan ni la mitad. Y, aparte de eso, cuando lo gestionan, es para hacer, en la mayoría, clientes. Solo hay que ver los convenios esos que le gusta a usted tirar. Tire de clientes. Tire de clientes. Hombre, estamos hablando de los presupuestos de la Diputación, del futuro de los pueblos, del bienestar de los pueblos. Dediquemos a esos pueblos lo más importante y lo que mejor sepamos de esta Diputación, que es lo que se merece. Pero no vengamos aquí a contar ahora chistes malos como los que ha contado al principio, a decir cosas que no se ajustan a la realidad ni a ninguna otra cosa. El desarrollo, cero. Vaya por las carreteras, vaya por las carreteras. El bienestar de los vecinos, nos quedamos sin vecinos. Vaya por los pueblos. A lo mejor el suyo crece, no lo sé, pero vaya por los pueblos. Y las inversiones en ese bienestar general no llegan a nada. Y ya acabo, presidente, ya acabo. Luego, si quiere, hablamos de las propuestas o de las inversiones a hacer. Gracias, presidente. Muchas gracias. Don Manuel Hernández, por Ciudadanos, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues agradecer al equipo de gobierno pues que nos haya incluido dos de nuestras alegaciones al presupuesto y que, bueno, pues que tengan consideración, pues eso, cinco más de las ocho que hemos presentado para que durante el transcurso del año se puedan desarrollar. Creemos que son importantes cualquier aportación que se realicen desde cualquiera de los grupos. Es importante para una provincia que poquito a poco va decayendo, va muriendo y que con inyecciones que se le puedan dar desde esta Diputación posiblemente podamos aplacar un poco esa pérdida de población y, bueno, al final todos creemos que es en beneficio de nuestros ciudadanos de nuestra provincia. Entonces, bueno, pues el desarrollo agrícola-ganadero, el turismo, consideramos que son dos piezas fundamentales dentro de nuestra provincia hay que seguir apostando por él. Por lo tanto, nuestras dos alegaciones que van incluidas en el presupuesto, más esas cinco alegaciones que vamos a ir trabajando y desarrollando durante el año y que posiblemente podamos llegar a acuerdos para poderla desarrollar, pues bueno, pues lo vemos factible para aprobar este presupuesto. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, su portavoz, don Fernando Rubio, tiene la palabra. Gracias, presidente. He oído muchas cosas y siento decir que las he oído. Tengo que decirle a quien ha defendido, por parte del Grupo Popular y por parte del equipo de gobierno, quien ha defendido el presupuesto, tengo que decirle, con todo el respeto y además con todo el afecto personal, pero he de decirlo, es usted un terrible
jugador de frontón. ¿De frontón? Juega muy mal al frontón. Esto es política de frontón de nuevo. Están claramente, están moviéndose, están a ver qué pelota. Ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Pues es un terrible, igual, no sé, tendremos que juntarnos para ver cómo mejorar eso. Mal de muchos. Don Antonio, me ha lanzado una perorata terrible de otras diputaciones provinciales. Me ha empezado a hablar, no sé si me ha hablado de Zapatero. Igual le pedimos que dimita. No sé de quién, hasta dónde ha llegado. Sabemos que es la política de frontón del Partido Popular, pero de verdad confiábamos en bien de la provincia, en que en esta ocasión sí se iba a hacer caso a algo no solamente sensato, sino necesario que propone el Partido Socialista, que es implementar de manera real y comprometida políticas contra la despoblación. Dice nada nuevo, aportan, dicen lo de siempre. Lo suyo sí que es un corta y pega, no sé exactamente cómo lo ha dicho, pero sí aportamos, sí aportamos. Aportamos la necesidad imperiosa de establecer nuevas políticas, nuevas líneas políticas, repito, contra la despoblación y además con un espíritu de concordia absoluto. Es que esto tiene que venir ya hecho. Vamos a ser leales y vamos a ser francos. Si esto viene hecho, va a sacar usted su inmensa raqueta de frontón y le van a dar un pelotazo, como hacen siempre. Nosotros lo que queremos es trabajar juntos, en bien de la provincia, sentarnos de verdad y sacar adelante. Y fíjense que es poca petición, ¿eh? Fíjense que es poquísima petición para la situación lamentable, vergonzosa en la que estamos en el uso de los fondos, en los remanentes y en un presupuesto absolutamente triste y gastado, gris, totalmente. Fíjense si estamos siendo generosos y leales, que le estoy diciendo que vamos de la mano, que salto de aquí ya que estamos jugando al frontón y le doy al presidente el abrazo de Vergara ahora mismo. Si nos hubieran dicho que nos han dicho que no, no me hable de ventajismo, porque más bien sería lealtad de lo que hay que hablar. Si utilizan un mínimo de los fondos, repetimos, que se usan para planes provinciales o para el plan de apoyo municipal, faltaría más, son necesarios, evidentemente, los apoyamos, ¿cómo no? Ahora, con el remanente que tenemos, incluso estos deberían estar seguramente más dotados. No obstante, incluso aceptando el esfuerzo y aceptando, apoyando, que se ha incrementado el plan de apoyo municipal, concretamente, el planes provinciales ha sido algo más simbólico, digamos, aceptando eso, hay una absoluta carencia de líneas políticas contra la despoblación. Salamanca se desangra. No somos fatalistas ni derrotistas, somos realistas. Pero, ojo, somos positivos, somos optimistas y queremos aportar, queremos llegar a esa línea de ayuda, que es además un principio, una declaración de intenciones, una materialización real de nuestro compromiso contra la despoblación. Queremos llegar juntos, queremos hacerlo juntos, pero en ningún sitio se habla de cohesión social. Cualquier experto, cualquier foro, que sé que se habla mucho, contra la despoblación, dice que si no existe un espacio de cohesión social en un municipio, no hay posibilidades de revertir la situación. No va a ir nadie, lamentablemente. Que si son necesarias las redes de abastecimiento, que si es necesario lo que se hace en planes provinciales, arreglar los ayuntamientos, faltaría más, por supuesto. En todo esto les apoyamos. Ahora, no existe una única línea, ni una línea real, de lucha específica contra la despoblación. Creación de espacios. Tengo una lista tan grande que se la voy a ahorrar. Solamente le he dicho esos espacios de cohesión social. Usted en su pueblo ha tenido que comprar el bar. ¿Por qué no se puede ayudar a esa o a otras actuaciones, las que sean? Porque he sabido que en muchos casos, bueno, pues en municipios que se quedan sin bar, claramente hay una carencia, que también, evidentemente, incide en favor de la despoblación. Así de triste es. Les renuevo. En este caso, el presidente, después de haberle ofrecido el abrazo en este partido frontón en que se ha convertido el pleno, son creo que malos jugadores, pero la raqueta desde luego es muy grande. Le renuevo el compromiso y le renuevo la solicitud, la urgencia de llevar a cabo ya juntos, de hacer toda la corporación municipal, desde luego, municipal no, disculpen, provincial. Desde luego, los grupos mayoritarios han de estar, un pacto real contra la despoblación en la provincia de Salamanca.
Les he traído dos documentos. Cuando quieran, son todos suyos. No hace falta que digan de dónde ha sacado las ideas, pero aquí está el programa electoral provincial, bastante detallado y con muchas ideas, del Partido Socialista, claro. Ha hablado de capacidad de ahorro. Ha hablado de que los socialistas somos unos derrochones. No sé si lo he dicho con esas palabras. Me voy a permitir decirlas. Bueno, lo retiro. Ha dicho que no creemos en el ahorro. De una u otra forma lo ha dicho. Vamos a ver. Lo que no creemos es en estos remanentes. No creemos en esta falta de gestión. Ni queremos deuda, ni contemplamos deuda. Ni muchísimo menos. Queremos una gestión responsable. Pero una gestión responsable implica que se invierta y que se invierta en un momento tan delicado como es este. Eso implica una gestión responsable. Que la Diputación de Salamanca ahorre y se dedique a ahorrar sus remanentes, sus millones y millones y millones de remanentes, es una auténtica vergüenza y una calamidad. Es apatía, es falta de gestión, es un espíritu gris. No estamos para eso y ni la provincia tiene por qué soportar eso, de ninguna manera. Claro que apoyamos, decía, el plan de apoyo municipal, los planes al empleo, faltaría más, y que se incrementen hasta donde haga falta. Faltaría más, claro que sí. Pero es necesario que en este momento salga, y si es posible, de aquí mismo, el compromiso de un pacto real contra la despoblación. Y si es posible, esto que hemos ofrecido, fíjense lo que tiene de abandono del propio Grupo Socialista y de renuncia, el decir, si dicen que sí, que se lo hemos ofrecido, no me diga que es ventajismo, es así. Las cosas son como son, lo hemos hecho con absoluta lealtad y espíritu constructivo, pensando que dirían que sí. Fíjense, estábamos dispuestos a ir donde hiciera falta. Por supuesto, criticando el presupuesto. Faltaría más, es un presupuesto gris. Pero ya con esa declaración de intenciones, habría significado que quieren trabajar por la provincia de una forma real y de una forma activa, y sobre todo contra el principal problema que existe en este momento. Han dicho no. Perfecto. Política de frontón. Es una persona muy, muy amable, no lo voy a negar, con quien se puede hablar muy bien, pero es un espantoso jugador de frontón, como lo son, lamentablemente, los tres que se sientan enfrente de la mesa, y creo que todos ustedes. Un día vamos a hacer algún tipo de representación para que se vea lo que sucede aquí. Lo que aquí sucede es que no dicen sí a nada porque tienen miedo a todo. Y la provincia no se puede permitir esto, de ninguna manera. Me voy a permitir concluir porque creo que el mensaje está dado. Aportamos mucho nuevo, estamos a su disposición para mucho, muchísimo nuevo. Pero usted me va a hablar de la Diputación de Ciudad Real. Y me va a hablar de, no sé si era de Zapatero, de la estrategia contra la despoblación que debe partir del Estado. Bueno, el Estado ya da sus pasos. No quiero desviar por ahí el debate. Estamos hablando de la provincia, pero ha dado sus pasos. En el poquito tiempo de gobierno socialista, al menos se ha creado un comisionado y ahora vamos a ver si se logra que salga adelante una lucha real nacional y una estrategia real nacional contra la despoblación, especialmente en el medio rural. Ahora, ¿me va a hablar de qué? ¿De qué diputaciones? ¿Cáceres? ¿De Granada? No sé de cuál más. Vamos a ver, si es que a mí me da igual Granada, permítanme. Si es que me da exactamente igual. Estamos hablando de los vecinos y vecinas de esta provincia, por Dios. No hay un espacio, me quedo en ese ejemplo, de cohesión social en muchos pueblos de esta provincia. Y los pueblos, lamentablemente, nos tenemos que gastar los fondos que tenemos en renovar las redes, en el arreglar al ayuntamiento en cuestiones evidentemente básicas. Todos contra la despoblación, pero me habla de Internet. Hombre, por favor, se tenía que meter debajo de la mesa para hablarme de Internet. ¿Cuánto se ha anunciado? ¿Cuánto se ha hecho? Repito, para terminar, la imperiosa necesidad de que saquemos adelante cuanto antes un plan de lucha contra la despoblación en la provincia de Salamanca. Por lo demás, le ruego, por favor, que no eche balones fuera, o por lo menos pelotas fuera. Ya echaremos un partido de frontón por nuestra cuenta. Gracias. Muchas gracias. Para concluir el debate, don Antonio Luis Sánchez, por el Grupo Popular, tiene la palabra. Gracias, presidente. No sé si un partido de frontón, no sé en qué modalidad, si el frontenis o la pelota a mano, que la pelota a mano está mucho más arraigada en nuestra provincia, aparte de que considero que es mucho más, pues, un deporte bastante bastante noble de por sí, ¿no? Podemos echarlo siquiera a pelota a mano. Vamos, perdón, voy a ser más breve.
también el presidente a mí me llama la atención, ¿no? No solo a los portavoces de los distintos grupos, ¿no? Y vamos a tratar de compensar, si en la intervención anterior intervine durante 20 minutos, pues vamos a tratar de compensarlo ahora, ¿no? Pero también entiéndanme que es que yo estoy en este caso en inferioridad, porque yo tengo que contestar a todos ustedes, no solo defender el punto, sino responder a todos los grupos. Muchas gracias a Ciudadanos. Creo que desde la diversidad, desde la diversidad de dos grupos políticos diferentes, creo que podemos alcanzar acuerdos y que, bueno, pues que me gustaría que siguiéramos ese camino a lo largo de todo el año y si es posible, de todo el mandato. Don Francisco, simplemente, mire usted, cuando ya tiene que recurrir al insulto, pues malo. Yo, desde luego, que no ha sido mi intención ni despreciarle ni nada por el estilo. Se lo digo desde el aprecio personal, sinceramente. Yo simplemente he expuesto una situación y creo que no he entrado ni a valorarla, porque no debo hacerlo. Por tanto, yo creo que, bueno, pues si usted quiere recurrir al insulto, pues usted mismo. Yo, la verdad, que no voy a entrar en ello. Respecto pues al Grupo Socialista, sí que decirles que nuevamente que les tiendo la mano, que les tendemos la mano para cuando vengamos con una propuesta concreta. Yo creo que en el marco que debe ser de la estrategia de la estrategia nacional de la luz frente al reto demográfico. Yo creo que ahí debería avanzar esa estrategia, por cierto, corregirle. El alto comisionado no lo crea el Gobierno socialista en el año y medio de gobierno que lleva aproximadamente. El alto comisionado se crea por el Gobierno de Mariano Rajoy después de una cumbre de presidentes de comunidades autónomas en el año 2017, en enero de 2017. O sea, la estrategia se empieza a elaborar ahí. Y se empieza a trabajar pues, con las comunidades autónomas y con la FEM. La FEM hace un documento muy bueno que ha venido aquí en diversas ocasiones y un documento que es aprobado por todos los grupos políticos. Fíjese lo difícil que es conseguir el consenso en estos momentos en España. Y ahí realmente se ha conseguido. Cuando quitamos los focos y los medios y de la perspectiva, pues es posible alcanzar acuerdos como ese, por ejemplo. Y sí que les tendemos la mano, se lo digo una vez más, tráigannos un plan, propuestas, materializadas, y podemos verlo, pues por ejemplo, espacios públicos, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que los espacios de cohesión social, bueno, pues respeto mucho pues lo que usted dice, pero bueno, no están contemplados en la estrategia nacional entre los objetivos. Y sí, por ejemplo, están contempladas las infraestructuras y los servicios públicos municipales, o está contemplado la conectividad territorial, que me he referido anteriormente, Internet, está contemplado la simplificación normativa, de lo que no hemos hablado nada, incluso aquí hemos traído mociones pues, que tratan de lo contrario, más bien de no simplificar. Bueno, pues si quieren, en ese camino nos encontrarán. Ha hablado usted de que, bueno, ha puesto en mi boca pues que he dicho algo así como que los socialistas no creen en el ahorro, ¿no? En absoluto, yo no he dicho nada de eso. Le he puesto los ejemplos de Soria, de Cáceres y de Ciudad Real, donde hay importantes ahorros. No he dicho nada de eso, don Fernando, sinceramente. Ahora, eso sí que le vuelvo a preguntar. ¿Usted cree que hacen mala gestión sus compañeros de Soria, Cáceres y Ciudad Real, que tienen números iguales o similares a la Diputación de Salamanca? ¿Cree que hacen mala gestión? Yo no creo que hagan mala gestión. Pero vamos, si usted piensa que nosotros hacemos mala gestión, pues a lo mejor está dando un titular hoy en día, porque está diciendo que sus compañeros de estas diputaciones la están haciendo mala. Y estas diputaciones las hemos cogido al azar, ¿eh? No se crea, hombre, también buscamos diputaciones donde tengan una página de un portal de transparencia del que se podamos sacar algo. Lógicamente, el portal de transparencia de la Diputación de Salamanca es bastante bueno, el de estas también, más o menos. Hay diputaciones en las que es imposible, por ejemplo,
encontrar el grado de ejecución presupuestaria o el remanente líquido de tesorería. Bueno, pues estas lo tienen. Dígame usted si están haciendo una mala gestión. Y simplemente no condenemos el ahorro. El ahorro sirve para hacer nuevas inversiones, nuevas y mayores inversiones. Es posible que este presupuesto, como usted decía antes, que hoy parte de 112 millones, pues pueda llegar a los 160, 170 millones de euros. Si eso va en inversiones para la provincia, no me parece mal. Que cada euro de ahorro de la Diputación vaya a inversiones, vaya para la depuración, vaya para la conectividad, vaya para un montón de programas. Y no confundan ustedes, de verdad, no confundan que ese dinero que se ahorra es algo que no se gasta, que no se invierte, no. De verdad, las inversiones no ejecutadas se incorporan al ejercicio siguiente para ejecutarlas. Y el proceso de una inversión no es un año. El proceso de una inversión, el periodo de maduración de una inversión es de 2 o incluso de 3 años. Pero eso es la realidad. Contra eso no podemos luchar, ni podemos luchar nosotros, ni pueden luchar sus compañeros de Cáceres, ni de Soria, ni de Ciudad Real. Porque una obra se pone en marcha, hay que redactar proyectos, hay que, muchas veces lleva la ocupación de terrenos, hay que pedir autorizaciones ambientales y autorizaciones, por ejemplo, a la Confederación Hidrográfica en muchos casos. ¿Sabe usted cuánto se lleva de media una autorización de Confederación? Y no digo que la Confederación actúe mal, sino que el procedimiento que está arreglado es muy largo. 6 meses, como mínimo. Si no hay que corregir nada, 6 meses. Una obra de carretera, un puente, por poner un ejemplo, que requiere de la autorización de la Confederación, ya 6 meses del año se pasan solo en un permiso. Que no estoy criticando a la Confederación, que le digo que hay procedimientos de información pública y demás, pero es el procedimiento y esa es la realidad. Pero cada euro que se invierte, al final se ejecuta. Tardará más o tardará menos, será el proceso que tenga que llevar, pero al final se termina ejecutando. Muchas gracias. Concluido el debate y agradeciendo a todos los portavoces su atención y su… vamos a dar la palabra primero al señor interventor, que tiene que informar sobre… Don José Francisco, ¿pedía usted la palabra? Es una cuestión de orden, presidente. No podemos entrar en cuestiones de debate. No, le voy a dar la palabra. Pero, por favor, le pido encarecidamente que no entremos ni al debate ni a cuestiones concretas. Se refiere usted a la cuestión de orden concretamente y tiene usted 30 segundos. Seguramente me sobre con alguno, presidente, pero no puedo. Creo que usted no puede consentir que el portavoz, en este caso del Partido Popular, diga que yo aquí he manifestado insultos contra él o contra el Grupo Popular, que no lo sé, cuando no es cierto. He hecho ver las carencias presupuestarias y económicas del portavoz del Grupo Popular. He hecho ver que no se ajusta el presupuesto a la realidad y lo he hecho ver desde mi perspectiva. Con lo cual le pido, señor presidente, que esas palabras por el portavoz sean retiradas automáticamente y que no figuren ni en acta. Gracias, presidente. Queda matizada su postura. El portavoz del PSOE, a los mismos efectos, le rogaría que se ciña, si hay alguna cuestión de orden que usted entiende, a 30 segundos para aclarar lo que deba aclarar. Gracias, presidente. No, nos gustaría saber las enmiendas que presenta Ciudadanos, las enmiendas parciales, si hay algún tipo de memoria económica. El presupuesto se supone que es algo cerrado. Lo que en este momento hay es algo cerrado. Entonces, si se va a quitar de algún sitio, si no, si hay algo, yo no sé si es una cuestión que deba a lo mejor el interventor o si es lo que iba a hacer, pero sí nos interesa mucho el saberlo. De acuerdo. Yo le voy a dar la palabra al portavoz del Grupo Popular a los efectos de que se pronuncie sobre las dos cuestiones de orden y podemos seguir avanzando y podemos dar la palabra al señor interventor.
Don Antonio Luis Sánchez tiene la palabra brevísimamente. Gracias. Tendría un minuto, 30 segundos vamos, por cada uno. Brevísimamente, ni el minuto. Sinceramente, yo creo que hablar de mala educación, yo lo considero como un insulto. No sé usted, pero bueno, no voy a decir nada más. Respecto al Grupo Socialista, yo creo que ahora tiene que tomar la palabra el señor interventor. ¿No? ¿Me corrige el señor secretario? Sí. Solamente por cuestión de orden también. Es decir, ahora lo que habría que hacer según el reglamento es... hay unas enmiendas parciales, que creo que son 7-8, y habría que ver si se aceptan las enmiendas o no. Si no se aceptan, no existe, se pasa el dictamen. Si se aceptara alguna, es cuando habría que ver la financiación, etcétera, y el señor interventor es cuando debería intervenir. Vamos a ver, yo por si me permiten los dos. Lo que yo he entendido, el señor portavoz del Grupo Popular ha aceptado dos enmiendas que llevan aparejadas unas cuestiones económicas y ha, cuestiones ha aceptado que en el futuro vamos a estudiar otras cuantas propuestas. Está recogido en el acta del señor portavoz del Partido Popular. Y le voy a dar la palabra al señor interventor a los efectos de esas dos enmiendas concretas que, si no me falla la matemática, son 200.000 euros, 100.000 euros por cada una. Se refiere a la optimización energética de la propia casa y se refieren a las recargas de vehículos eléctricos en la provincia. 100.000 euros cada una. Eso es lo que vamos a hacer y es lo que le voy a dar aclarando toda esta situación, ¿eh? Que creo que queda aclarado lo que proponía el señor portavoz del Partido Socialista, porque puede informar in voce yo de todas maneras he hablado el señor portavoz del Grupo Popular con el señor interventor para ver de dónde se pudieran detraer esas partidas en caso de aceptación, que se han aceptado por parte del Grupo Popular. ¿De acuerdo? Creo que queda claro. ¿Queda claro? Le voy a dar la palabra entonces, con el permiso del señor secretario, creo que está expresado bien. Le voy a dar le voy a dar la palabra al señor interventor a los efectos de estas dos enmiendas concretas que llevan aparejados esas modificaciones presupuestarias con un origen que ya han hablado con el señor portavoz del Grupo Popular. Gracias. Sí, gracias, señor presidente. Parece que se propone, ¿no?, la dotación de una aplicación presupuestaria de alumbrado interior y exterior de edificios provinciales por 100.000 euros y una de puntos de recargas municipales para vehículos eléctricos por 100.000. No se ha definido aquí cuál es la aplicación presupuestaria que lo va a financiar. Sí me lo ha dicho verbalmente el señor diputado, que apuntaba que sería con obras e infraestructuras urgentes, dando de baja los 200.000 euros. ¿Sería así? Sí. Entonces, en ese caso, por parte de intervención, no hay ningún inconveniente, se mantiene las mismas cifras de cara a la estabilidad presupuestaria, el superávit, y no hay óbice legal para aprobarlo. Gracias. Muchas gracias, señor interventor, por esa información, ese informe in voce de legalidad, que es preceptivo. Y procederíamos a las votaciones. De acuerdo con nuestro reglamento, voy a someter a votación estas dos enmiendas. Entiendo que el grupo de Ciudadanos retiraría, con el compromiso del Grupo Popular, del resto de las enmiendas. Someteríamos a votación estas dos enmiendas. Y procederíamos a la votación del presupuesto, porque, de acuerdo con nuestro reglamento, informado previamente por el señor secretario, en nuestro reglamento primero se vota el presupuesto antes que la enmienda de totalidad del Grupo Socialista. ¿Esto es correcto? Señor secretario. Sí, primero se votan las parciales, ya que ha retirado, quedarían dos. Y el presupuesto. Ocho retiradas. Eso es lo que he dicho. Esas dos habría que invotar, una vez que se ha informado, incluirlas en el presupuesto, votar el dictamen más estas enmiendas, y si el dictamen es aprobado, pues no hay lugar, según el reglamento, a debatir y votar en la enmienda a la totalidad. Muy bien. Entonces, procederíamos a la votación de las dos enmiendas de Ciudadanos aceptadas por el Grupo Popular. Don José Francisco. A favor. Ciudadanos. A favor. Socialistas. En contra. Populares. A favor. Quedaría aprobada e incorporada al dictamen que voy a someter a votación del presupuesto y someto a votación el dictamen del presupuesto incorporadas estas dos enmiendas. Don José Francisco Bautista. En contra. Ciudadanos. A favor. Socialistas. En contra. Populares. A favor. Queda aprobado inicialmente el presupuesto general del ejercicio 2020
de esta Diputación. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. Sí, el tercer punto del orden del día es una está dictaminado en la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio el día 27 con el voto favorable del Grupo Popular y la abstención del resto de los grupos y es la propuesta de determinación de la dotación presupuestaria y beneficiarios de subvenciones prevista nominativamente en el presupuesto para el ejercicio 2020 por un importe total de 10.200.000 euros. Don José Francisco Bautista tiene la palabra. El orden sería el mismo, la estructura sería el mismo que el anterior debate. Tiene usted la palabra. Bien, gracias, presidente. Aunque la verdad es que no sé si hablar por si alguno interpreta que es un insulto. Me cuesta hablar. Ahora bien, está bien el incremento de la partida presupuestaria para este plan. Llega directamente a los ayuntamientos, es una idea razonable, es una idea que está bien y es una idea que ayuda a los municipios, lo cual no tengo empacho en decirlo y lo he dicho en más ocasiones. Ahora bien, se queda indudablemente escasa, sobre todo no tanto en los municipios más pequeños, que quizás pueda ser suficiente, sino como en aquellos municipios de un tamaño mediano que ni llegan ni dejan de llegar y que son los que realmente veo que se queda escaso. Por lo tanto, la propuesta sería de hacerlo esos tramos, incrementar, pues yo qué sé, no sé si de 100 o de 250 o de 150 para arriba, incrementar esos tramos pues hasta los 1.000 o 1.200, y a partir de ahí yo veo lo demás bastante razonable. Es cierto que se puede aumentar la partida, y es cierto que se puede ampliar mucho más, pero bueno, tampoco tiene por qué ser todo en el mismo año. Esto es lo que me parece y espero, en este caso, no haberle faltado a nadie al respecto. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Bueno, este incremento de 2.200.000 creo que es positivo, muy positivo para todos los municipios de nuestra provincia. Por un lado, para la contratación de trabajadores, que tan necesario y necesitado están muchos municipios, como para el gasto corriente de muchos de ellos que financieramente, con sus recursos propios o recursos que vienen del Estado o de la Junta, no llegan para ese gasto diario que tienen nuestros municipios, sobre todo los más pequeños. Por lo tanto, vemos de manera positiva este incremento. Y bueno, pues también es cierto que fue una de las cosas que en la investidura propusimos, que hay que ver de manera inversa, como ha dicho bien el diputado Bautista, de manera inversa, de qué manera podemos favorecer a los más pequeños o en este caso a los más medianos sobre los ayuntamientos más grandes. Muchas gracias. Muchas gracias. El portavoz del PSOE tiene la palabra, don Fernando Rubio. Muchas gracias, señor presidente. Está todo dicho, muy brevemente. Dada la situación de acumulación del que la rueda de remanentes va creciendo y creciendo y la escasez de gestión, este es un buen plan, es un plan que nosotros hemos reivindicado siempre, en cuyos inicios hemos participado de forma activa y yo diría que esencial, lo hemos propuesto desde siempre. Es un buen plan, el incremento es muy bienvenido el que el mínimo también se incremente, el mínimo para los municipios más pequeños, los más vulnerables y necesitados, y a pesar de que nos parece insuficiente, es un incremento. Por lo tanto, votaremos a favor de esta propuesta. Para terminar esta ronda, don Antonio Luis Sánchez, por el Grupo Popular, tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, presidente. Gracias a los grupos por las intervenciones, a los grupos y a don José Francisco también por las intervenciones que han tenido. Bueno, pues cada uno ha aportado lo suyo, pero vamos, si me permiten, les voy a explicar cómo se determina la asignación a cada municipio dentro de este incremento que hemos hablado del 27,5% en este programa principal, en este programa importantísimo de la Diputación. Y, por tanto, se establece un mínimo de 16.000 euros por municipio, independientemente del tamaño,
se topa a los tres municipios más grandes, estamos hablando de los municipios de más de 10.000 habitantes, estamos hablando de Santa Marta, Ciudad Rodrigo y Béjar, se topa en 310.000 euros para ellos, también tienen un incremento en torno al 25%, 24 o 25%. Hay que reconocer que todos los municipios tienen un incremento en torno al 25%, independientemente, bueno, luego afecta también el comportamiento que haya tenido pues la población, ¿no? Es decir, que hayan crecido o hayan decrecido en población, pues, cuanto más hayan decrecido, pues claro, se compensa en parte la subida. Y luego el resto, una vez deducido ese mínimo, y el tope que tienen los municipios mayores, se reparte en proporción a habitantes, salvo para los tres mayores que, como he dicho, están topados. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Lo someto a votación. Don José Francisco. A favor. Ciudadanos. A favor. Socialistas. A favor. Populares. A favor. Queda aprobado por unanimidad y pasamos al siguiente punto del orden del día. Señor secretario. El siguiente punto del orden del día es el número 4. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Organización y Recursos Humanos el día 27 con el voto favorable del Grupo Popular y la abstención del resto de los grupos y supone la aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo de la Diputación y organismos autónomos para el ejercicio de 2020. Bien, con este punto es al que me refería anteriormente, que tiene la misma estructura que el anterior. Yo espero que pueda haber un debate abierto, interesante, pero desde luego más breve de lo que hemos tenido con el tema de presupuestos. Y si les parece bien a los portavoces, comenzaríamos de menos a más igualmente. Don José Francisco Bautista, si desea la palabra, la tiene. No desea intervenir. Don Manuel Hernández, por Ciudadanos, tiene la palabra. Bueno, entendemos que poco a poco se van adaptando todos los puestos de trabajo a las necesidades de esta Diputación. Sabemos que es complicado y que, bueno, pues que hay que seguir negociando con los sindicatos y seguramente pues seguir escuchando a los grupos políticos para mejorar y optimizar los recursos de esta Diputación. Y en consecuencia, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por eso le pido al señor diputado que siga en la misma línea para que al final consigamos una administración modélica. Nosotros seguiremos, aún así insistiendo, en la creación de ese departamento específico para Salamanca, que creo que es necesario y que… Hay una parte importante que es, una vez que haya una adaptación de estos puestos de trabajo, la amortización de esos puestos de trabajo, que también será beneficioso para dejar un remanente anual de dinero en el que se puedan hacer las inversiones que venimos todos demandando, todos los grupos en esta Diputación. Muchas gracias. Doña Beatriz Martín tiene la palabra por el Grupo Socialista. Muchas gracias, presidente, y bueno, buenos días a todos. Yo, señor diputado de Recursos Humanos, voy a ser un poco menos benevolente que los compañeros de Ciudadanos porque, a diferencia de lo que ellos dicen, yo sí creo que, y mi grupo considera, que la plantilla de la Diputación adolece de problemas. Es cierto que algo se ha avanzado, pero queda mucho por resolver. Después de haber hablado de lo político, de cómo va a ser la gestión, nos toca ahora hablar de ellos, de quienes van a ser los encargados de desarrollar la gestión y hacer que nuestras políticas reviertan en los ciudadanos de la provincia. Y un año más hablando de ellos, un año más con premura, con improvisación y sin solucionar del todo los problemas de nuestros trabajadores. Digo un año y ni siquiera apenas tres meses han pasado desde la última modificación de la RPT. Volvemos a poner un parche a un parche, uno tras otro, sin llegar a cometer esa reestructuración global, señor diputado, que usted nos prometió global, innovadora y que podía ser la envidia de cualquier administración pública y que año tras año ustedes nos llevan vendiendo. Les recuerdo que ya va para dos años hablando de catálogo, de puestos, de plazas, complementos, valoraciones, empresas externas, dos años, palabras y seguimos como al principio.
4 cajas de documentación que nos dicen que es en ellas donde está el futuro de nuestros trabajadores, pero a día de hoy no hay nada. Volver a insistir en este punto en el que consideramos y seguimos insistiendo en que creemos que la externalización de la elaboración del informe no fue la apropiada, sino porque debían de haber sido los técnicos de la casa, buenos conocedores de la situación de nuestros trabajadores, los que tenían que haberla hecho. La relación de puestos de trabajo y de plantilla de la Diputación, que no ha contado en este caso con el respaldo de 3 de las 4 centrales sindicales que forman parte de la mesa de negociación. Algo a tener en cuenta, como tampoco se han tenido en cuenta las reivindicaciones que los grupos políticos llevamos insistiendo continuamente, presupuesto tras presupuesto y comisión tras comisión, en el refuerzo de algunas áreas como son la asistencia a municipios, medio ambiente y demás. Esas áreas se le ha pedido refuerzo y aún así algo se ha mejorado, pero siguen estando masificadas de trabajo. De los 27 puestos que se recogen entre modificaciones y creaciones, 7 puestos son de alta dirección y 6 cubiertos por libre designación. No podemos estar de acuerdo con la modificación de los 10 puestos de trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la Guillermo Arce, por una sencilla razón, señor diputado, porque le decimos y le hemos dicho y le hemos insistido, no creemos en el cierre de la Guillermo Arce, por lo tanto, no podemos considerar su modificación porque hubiéramos querido que hubieran seguido siendo educadores. En su respuesta no me diga que estoy en contra de los puestos que se crean, porque es verdad, y sí los apoyo, uno por uno, los administrativos, los puestos en agricultura, el complemento para la ordenanza en formación, pero falta mucho, don José María, y usted lo sabe. El documento no soluciona los problemas denunciados año tras año, sino que siguen estando. La alta tasa de provisionalidad no tiene una solución aparente. De los 860 puestos que engloban la plantilla, 126 están vacantes. Otras tantas ocupadas. Existe un alto porcentaje de personal interino, personal laboral que desempeña funciones que no le son propias. Una carencia de la valoración real y efectiva de los puestos de trabajo y de las funciones de cada uno de los trabajadores. Una media de edad de la plantilla excesivamente alta. Falta la carrera profesional. De todo esto, unido, damos lugar a una merma enorme de la calidad del servicio, una decepción entre los trabajadores, falta de motivación personal, crispación, pérdida de oportunidades personales en cuanto a reconocimientos laborales. En lo que llevamos de legislatura, hemos recibido escritos de queja por parte de alguno de los servicios de las áreas. Ustedes saben cuáles son y no se ha solucionado nada. Si a los problemas reales de nuestra plantilla le sumamos el informe del secretario interventor número 596, en el que se ponen de manifiesto algunas de las deficiencias ya advertidas desde el año 2015 y que siguen sin solucionarnos, podremos dar lugar a invalidar la propuesta en el caso de que fuera impugnada. Todo eso hace que la RPT que se nos plantea tenga el voto en contra del Partido Socialista. Eso sí, señor diputado, le vamos a tender la mano y se la vamos a tender como llevamos tendiéndosela durante 2 años para esto. Esperamos que en los próximos días nos podamos sentar a valorar los informes finales de la empresa, junto con las organizaciones sindicales y el resto de grupos políticos, para que entre todos podamos llegar a una catalogación definitiva de los puestos de trabajo, de las necesidades de las áreas y que se hagan las revalorizaciones salariales necesarias. Le felicito y nos encontrará igualmente de su lado en ese proceso ambicioso de consolidación y estabilización de puestos que se han propuesto acometer de aquí a 2021. Se lo hemos venido reclamando, las centrales sindicales también lo han hecho, los propios trabajadores. Es realmente necesario que nuestros trabajadores, como bien ustedes lo han hecho, consoliden y estabilicen sus puestos de trabajo. En el presupuesto se han hablado de los remanentes que puedan quedar con cargo al capítulo 1. Queremos que esos remanentes no queden, que efectivamente sean una realidad y que esas plazas estén ocupadas. Como empecé diciendo, es importante para desempeñar políticas públicas una buena política de recursos humanos. Se ha avanzado, pero no lo suficiente, señor diputado. Así que, por lo tanto, un no a cómo se ha hecho y un sí a que en un futuro
podamos seguir solucionando los problemas. Tenemos que saber cuál es la estructura que queremos y hacia dónde queremos ir. Muchas gracias. Don José María Sánchez, por el Grupo Popular, tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues lo primero es dar las gracias a mis compañeros de mesa de negociación, así como otros que han participado de forma pues interina en los procesos. Y también pues dar las gracias pues a los compañeros que con sus informes han hecho posible que esta RPT sea una realidad. Y como muy bien dice usted, es la segunda en un año. Yo creo que la apuesta por el trabajo de este equipo de gobierno pues queda demostrado con eso. Agradecer también pues bueno al señor Bautista, que dijo el otro día que bueno que por el esfuerzo iba a tener una abstención, al Grupo Ciudadanos por su comprensión y por el trabajo que hemos realizado también estos días a la hora de valorar los puestos de trabajo. Y pues bueno, me sorprende, doña Beatriz, pues su voto en contra. Yo la creo que usted le voy a hacer, y permítame, pues tres adjetivos calificativos. Yo creo que es una persona leal a su partido, y como es leal a su partido, pues va a votar que no en esta RPT. Pero al mismo tiempo también creo que es una persona comprometida y trabajadora. Y comprometida y trabajadora porque así pues me lo ha demostrado también en las reuniones que hemos podido mantener durante, sobre todo, los últimos 15 días. Comprometida y trabajadora porque sabe las dificultades que entraña la construcción y la elaboración de una RPT, porque entiende lo duro que son las negociaciones con las organizaciones sindicales, y trabajadora porque está dispuesta pues a que el proyecto que le presentamos el otro día y que hemos presentado tanto a las organizaciones sindicales como a los grupos políticos pues sea una realidad en un futuro. Tenemos que hacer, y así pues lo hemos desarrollado, tanto recogiendo pues sus sugerencias en mesas de negociación y mesas de negociación, y como hemos recogido también dentro de las propuestas que nos han hecho las organizaciones sindicales a través de sus programas electorales. De hecho, hemos retrasado incluso la celebración de la RPT para que no pudiera influir pues dentro de lo que es pues el ni poder influir dentro de lo que es el proceso electoral de las organizaciones sindicales. Habla usted, doña Beatriz, de que hay una empresa que ha hecho cuatro cajas y que están en nuestro poder. Ninguna administración pública de estas características pues ha tenido que elaborar un proyecto pues de estas características. Nosotros lo único que hemos dicho es que dado el volumen y la influencia que puede tener sobre los trabajadores de la casa, se haga una valoración tanto política por parte de las organizaciones políticas como por las organizaciones sindicales. Como muy bien ha dicho usted, a nosotros también nos hubiera gustado que los técnicos de la casa pues hubieran participado en la elaboración de esta valoración de puestos y plazas, pero es totalmente imposible. No es cierto que no se haya contemplado ciertas, como dice usted, reivindicaciones o incremento en distintas áreas, y concretamente usted se refería a medio ambiente. Medio ambiente, quizá RPT tras RPT, ha sido de las áreas más beneficiadas. Y fíjese, nosotros no hemos caído en los errores que usted denunciaba el año pasado, es decir, que no se tenía información por parte de lo que se llevaba a las mesas de negociación. Yo, por decirle de alguna forma y haciendo un resumen general, estoy viendo una carpeta ahí que pone organización y recursos humanos, que le hemos facilitado a todos los grupos políticos. Y en esa carpeta pues ha ido un informe de justificación de las modificaciones de RPT de bienestar social como consecuencia del cierre de la Escuela Infantil Guillermo Arce, que viene perfectamente detallado. También tiene usted un informe de justificación del puesto de jefe de sección de suministros y compras para añadirle la función de mantenimiento. Eso corresponde al área de servicios generales. También viene un informe de justificación sobre cambios en la relación de puesto de trabajo para agricultura y ganadería que la hagan más funcional. También viene un informe de justificación de cambios de puesto de ordenanza escrito en la unidad de formación.
viene una creación de puesto de supervisión de contratación en la unidad de servicios jurídicos de la Secretaría General, viene un informe justificación de creación y modificación de puestos del área de presidencia, viene también un informe justificación de creación y modificación de puestos del área de fomento y plazas a incluir en la oferta en público para el 2019, y viene también un informe de intervención provincial con la modificación del complemento específico del puesto número 10.073 de Administrativo, Información y Registro de Intervención. Ya le he dicho que usted podrá votar por su lealtad al Partido Socialista. Últimamente están ustedes siendo muy leales, pues, desde la cúpula piramidal de don Pedro Sánchez y compañía. Entonces, le acepto que vote que no, pero acepto su compromiso y su trabajo para que el proyecto que tenemos en dos fases y que permita que se reduzca la tasa de interinidad de esta casa a un 10%, que ese es el objetivo, pues acepto que usted me tienda la mano, yo se lo acepto, y que con su compromiso y su trabajo podamos llegar lejos en la política de personal de esta casa. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte de algunos? ¿No? Doña Beatriz Martín, por el Grupo Socialista, tiene la palabra. Sí, ahora más breve todavía, si cabe, presidente. Sí, ¿sabe qué ampara los 140 años de historia del Partido Socialista? La lealtad. Y sí, soy leal, pero en este caso la lealtad no ha servido para que ninguno de mis compañeros sepamos lo que tenemos que hacer en cuanto al voto a la RPT. Sí, soy consciente de la dificultad que se ha mantenido en cuanto a con las organizaciones sindicales, teniendo en cuenta que ha habido un proceso de elecciones sindicales, las propias elecciones también han perjudicado el proceso, pero bueno, quiero decir que hay más, hay mucho más. Y en cuanto a las cuatro cajas, están ahí, es una realidad, los documentos están, hay que valorarlos, pero coincidirá conmigo que es verdad que la empresa ha trabajado, pero es que los trabajadores han tenido que hacer mucho, porque si no es por ellos, la empresa no hubiera dado lugar a todas esas cuatro fichas. Y en cuanto al informe, no me refiero a todos esos puestos que usted ha ido enumerando, porque esos son los puestos justificativos de la propuesta de acuerdo. Me refiero a muchos de los que la Secretaría de Intervención hablan, que le repito, vienen ya desde el año 2015, en cuanto a la valoración, complementos, que no son los justos, que no son los que se justifican, que deben dar lugar a modificaciones. Algunos de ellos ni se abren al resto, están reservados únicamente para la Administración General, así lo dice el informe de Secretaría de Intervención. Pero le repito, ahora es el momento de seguir avanzando. Le felicito por el proceso de estabilización y consolidación y espero que de aquí a unos meses podamos decir que efectivamente hemos conseguido lograr la reestructuración tan ambiciosa de plantilla que queremos para esta casa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Y para cerrar el debate tiene la palabra de nuevo don José María Sánchez por el Grupo Popular. Gracias, presidente. Simplemente pues aceptar y agradecer su felicitación. Creo que va a ser un proceso largo, va a ser un proceso complicado. Va a ser un proceso donde yo lo dije muy claro. Es decir, este equipo de gobierno, en cuanto a las dos fases que tiene sobre el proyecto de consolidación de los puestos, lo tiene muy claro. Es decir, tienen que hablar las organizaciones sindicales y tienen que hablar los distintos grupos políticos. Y sí que esto requiere un acuerdo de todos los grupos políticos y requiere también un acuerdo de todas las organizaciones sindicales. En cuanto no se produzca un acuerdo de todas las organizaciones sindicales y no se produzca un acuerdo de los grupos políticos, este proceso de consolidación no podrá salir adelante. O sea que sí que le requiero, ya se lo he dicho anteriormente, su compromiso, que lo sé, y su trabajo, que también lo sé, que se va a hacer así, y el de los distintos grupos políticos, porque los trabajadores nos necesitan en estos momentos. Le agradezco su felicitación y que me haya tendido la mano. Gracias, presidente. Concluido el debate, procedemos a la votación. Don José Francisco Bautista. Abstención. Ciudadanos. A favor. Socialistas. En contra. Populares. A favor. Queda aprobado este punto y pasamos al último punto del orden del día, señor secretario.
El punto número 5 del orden del día es un dictamen de la Comisión Informativa de Fomento, aprobado con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y del diputado no adscrito, y con la abstención del resto de los grupos en la sesión de 27 de diciembre, y supone la aprobación de los convenios de colaboración para la prestación del servicio de protección de contra incendio y salvamento con el Ayuntamiento de la Provincia de Salamanca para los años 2019 a 2021. Intervenciones. Don José Francisco Bautista tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Es algo necesario el prever los incendios o los posibles incendios que se generen, sobre todo en verano, que es cuando se generen, y indudablemente los incendios se apagan en invierno, por mucho que nos parezca que en verano es cuando se producen. Yo creo que los convenios son buenos, que están, bueno, la dotación presupuestaria puede ser la que es, nunca será suficiente, pero sí incidiría en que esos fondos europeos que se aprovechan para el tema de mejorar los medios para combatir esos incendios, seamos mucho más efectivos y seamos mucho mejores a la hora, o mucho más rápidos a la hora de proveerlos. Por lo demás, los convenios me parecen necesarios y me parecen obligatorios, y el funcionamiento tanto de unos parques como de otros, por regla general, es satisfactorio y creo que hay una coordinación buena. Con lo cual, de ahí mi voto en la comisión y mi voto en este pleno. Gracias. Muchas gracias. Por Ciudadanos, no. Por el Grupo Socialista, tampoco. Don Román Hernández, si desea la palabra por el Grupo Popular, la tiene. Sí, simplemente hacer la propuesta, la aprobación de los convenios de colaboración con la Protección contra Incendios y Salvamento con los Ayuntamientos de la Provincia de Salamanca, de las anualidades 2019, 2020 y 2021, por un importe de anualidad de 763.000 euros y un total de 2.289.000, y previo a los informes de la memoria de Oscar Sánchez Morán. Y una vez conformados los con Secretaría General y previa fiscalización de esta intervención, se procederá a la autorización y se proceda a la aprobación de los convenios, que son la Alberca, Béjar, Alba de Tormes, Fuente Aguinaldo, Ledesma, Lumbrales, El Payo, Peñarán de Bracamontes, Tamames y Vitigudino. Gracias, presidente. Pues muy bien, yo creo que está claro. ¿Alguna intervención más? Votaciones. Don José Francisco Bautista. A favor. Ciudadanos. A favor. Socialistas. Abstención. Populares. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Y sin más asuntos que tratar, y deseándole a todos ustedes que tengan un feliz año, que se lo pasen bien, que disfruten, que descansen para coger fuerzas y trabajar, yo decirles que no tengo ningún inconveniente en darle un abrazo a don Fernando Rubio, si lo desea. Yo estaré encantado de dar un abrazo, nos entendamos o no nos entendamos, porque don Fernando puede ser un extraordinario compañero de viaje, aunque no nos entendamos en algunas ocasiones. Muchas gracias. Thank you.